Aquí estem el Daniel Pitarc i jo, Roc Albalat, en representació del col·lectiu Estampa. Avui presentem una investigació, una recerca artística que es diu Cambres fosques de la ideologia i que, bueno, ara el Daniel ens explicarà més a fons, però que ens ha donat l'oportunitat d'iniciar un diàleg amb l'Alejandra López Gabrielidis, a qui li agraeixo molt que s'hagi prestat a conversar amb nosaltres, i amb qui sentíem molt propers per les nocions dels seus textos i de les seves teories. I res, bueno, simplement tot ha anat molt fluid i bueno, Cambres fosques de la ideologia, que significa aquest concepte tan abstracte i de què va una mica la nostra recerca. Bueno, doncs començaré jo una mica fent-vos una petita introducció com al projecte i després ja farem una mica més com el diàleg. Aleshores, la primera cosa a dir és que és un projecte en curs i que el que estem presentant aquí és un primer resultat. I també aquesta conversa forma part del procés de creació i ens sembla molt interessant i estem molt contents de poder fer aquesta conversa dins del propi procés de recerca i d'investigació. En aquest diàleg una mica, doncs el que farem és tractar alguns temes o conceptes que estan relacionats amb aquest projecte. Des d'Estampa, una cosa que ens interessa des de fa temps i amb la que estem treballant és amb tecnologies contemporànies i sobretot amb intel·ligència artificial, en concret amb xarxes neuronals d'aprenentatge profund. I ens interessa bastant una mica la conseqüència que tenen o com s'apliquen, diguéssim, aquestes tecnologies en el món de la cultura visual contemporània. Ens interessa interrogar-les, ens interessa entendre-les, ens interessa utilitzar-les, ens interessa apropiar-nos-en. Aleshores, en aquest projecte, que es diu així Cambres fosques de la ideologia, una cosa que també volíem fer era introduir una perspectiva històrica dins de la investigació sobre aquestes tecnologies. Aleshores, hem triat un dispositiu històric que seria aquest de la cambra fosca. Ens interessa aquesta perspectiva històrica perquè es produeixen unes relacions entre passat i present que ens semblen interessants. Ens sembla sempre interessant això perquè d'alguna manera el que fa és una mica com atenuar una mica el brillo de lo nuevo, diguéssim. És una mica com que aquesta cosa de lo nou, que és una mica com cegador, el fet de posar-ho en relació amb el passat és una mica com si fos més fàcil, una mica com veure els contorns de les coses noves i entendre-les una mica més. I també ens sembla interessant perquè alhora lo nou té una conseqüència cap a lo antic, diguéssim, que també permet com veure de nou aquestes tecnologies antigues i rescatar-ne i veure coses que no hi vèiem abans. Aleshores, ens interessa en el projecte posar en diàleg aquests dispositius i una mica que es contaminin entre ells. És una cosa que volem fer en el projecte i veure quins resultats dona una mica això. Per exemple, una cosa és que una cambra fosca és un dispositiu que és molt fàcil de reduir els seus elements mínims, només es requereix d'una lent i d'una pantalla. Per entendre bé com funciona cal tenir unes nocions d'òptica geomètrica, però és una cosa senzilla, diguéssim, d'entendre, per dir-ho d'alguna manera, i sí que ens agradaria que això d'alguna manera contaminés el camp de la visió artificial o funcionés com una mena d'emblema del que hem de fer també amb aquestes tecnologies noves com aquesta de la visió artificial, que és ser capaços de desmuntar-les, entendre els seus components i entendre una mica el seu funcionament per la producció d'imatges i per la mediació entre imatges. I quan parlem de posar en diàleg o de contaminar i de tecnologia, com ja estem tots d'acord aquí, però de la tecnologia és molt important com en parlem, com la conceptualitzem, és una part que forma part i és una part molt important de la tecnologia. Aleshores, dins del projecte també hi ha com tot un camp semàntic, per exemple, al voltant de la foscor, que el fet de posar aquests dos dispositius com junts doncs el fa una miqueta com més evident des del propi nom de la cambra fosca fins a la idea de black box en el camp de la intel·ligència artificial. I de fet, el títol del projecte és una referència a un fragment molt conegut de Marx i Engels, a la ideologia alemanya, em sembla, en què comparen la ideologia amb una cambra fosca. Per tant, és com un ús de la tecnologia, un ús metafòric de la tecnologia. Això és una mica com el projecte així general, intentant-ho resumir molt ràpid. El que tenim aquí a l'exposició és un primer resultat, que és una videoinstal·lació,
i que és una videoinstal·lació que està més enfocada a la part de visió artificial, en aquest cas. Aleshores, el que està aquí baix, més o menys just on estem, una miqueta cap allà, al pis de baix, i la part d'imatge del vídeo està feta a partir de l'extracció de posició, de manera automatitzada, de vídeos. Aleshores, de manera que queda com una mena d'esquelet digital sobre un fons negre. Per tant, té a veure amb l'extracció de dades automàtica i amb mecanismes una mica de monitorització. I mentrestant, ho podeu veure després si no ho heu vist ja, el que sentiu, el que sent l'espectador o espectadora, és una veu que va llegint totes les categories de persona que una eina de visió artificial té per etiquetar a les persones que veuen la imatge. I això seria una mica com el resum del projecte. I ara doncs, comencem el diàleg, no? Molt bé. ¿Yo? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hablar en castellano porque catalán no lo puedo hablar, aunque lo entienda bien. Y antes que nada, gracias a Estampa por la invitación y a Angar también. A mí el proyecto de Estampa, cuando lo vi la primera vez, me llamó la atención. Una de las primeras cosas que les pregunté fue cómo esta historia de rescatar cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas entre las distintas formas técnicas que se suceden. Porque es verdad que muchas veces vivimos como en el ámbito de la tecnología, vivimos siempre a través de los discursos de la innovación, casi como el despotismo de la innovación, ¿no? Siempre lo nuevo. Y me parecía interesante que pusieran en relación un dispositivo tan antiguo como la cámara oscura con la inteligencia artificial. Y estuvimos conversando antes de esta presentación y una de las cosas que se me venía a la cabeza es la manera en la que Willem Flusser diferencia las imágenes tradicionales de las imágenes técnicas, y que justamente él va a poner un poco el foco en que hay todas estas imágenes, tanto las tradicionales como las técnicas, tienen un punto en común, y es que esconden algo. En el caso de las imágenes tradicionales, parten de lo concreto, del mundo 3D, de las volumetrías circundantes, para abstraerlas. Y lo que dice Flusser es que los productores de imágenes al final lo que hacen es tratar de fijar simbólicamente en esas imágenes una visión del mundo, ¿no? Y lo que podríamos decir una ideología. Y que en el caso de las imágenes técnicas, algo ha cambiado, ¿no? Él lo pone en términos también muy metafóricos porque lo va mezclando con distintos elementos del cuerpo. Y básicamente una de las cosas que él señala que ha cambiado es que el mundo, o sea, ya no partimos de un mundo concreto, ya partimos de un mundo que está más bien abstraído, ¿no? Contamos con la materia base con la que cuentan los productores de imágenes, son bits, son partículas elementales abstraídas, y entonces el proceso no es de abstracción, sino que es de concreción. Frente a un mundo disperso de bits, lo que hacen las imágenes técnicas es concretizar, ¿no? Juntar esas partículas a través de un programa. De un programa que las hace superficies visibles. Y una de las cosas que dice, ¿no? Flusser, la función crítica para los productores de imágenes es entonces, ya no se trata solo de mostrar la ideología, sino también de mostrar el programa, en el sentido de que estas propias imágenes técnicas nos programan también a nosotros. ¿En qué medida estas imágenes son operativas, ¿no? Hacen que hagamos cosas de determinada manera y no de otra, como pues sin ir más lejos, si tienes una opción de botón pues like en las redes sociales, de alguna forma ya te están programando para que subas contenido que sea validado socialmente, ¿no? Hay un programa de alguna forma que está operando, ¿no? Y me parecía como interesante esta diferencia, pero luego le estábamos dando vueltas y decíamos, claro, pero porque lo que hacen ustedes en la pieza es mostrar justamente cómo opera esa inteligencia artificial a la hora de reconocer y de percibir, muestran el mecanismo por el cual ella puede reconocer lo que es una persona, ¿no? Y decíamos que
justamente teniendo que ver con esto de las rupturas y las continuidades, esta idea de generar y mostrar el programa detrás de las imágenes, también tenemos que tener cuidado de no caer en determinismos tecnológicos, ¿no? Porque a veces cuando solo los productores de imágenes y los artistas mostramos el mecanismo, pareciera que estamos desvelando críticamente todo lo que hay detrás, pero es que en realidad el mecanismo siempre es sociotécnico, ¿no? Siempre tiene una parte técnica y una parte humana. Entonces también como que en realidad en estas imágenes están presentes las dos cosas. Y la importancia de la ideología en el proyecto de ustedes me parecía interesante, ¿no? También esto de, y ya lo dejo ahí por si quieren comentar algo respecto a eso, pero a mí me parece también interesante en este aspecto lo que dice Judy Wackman, por ejemplo, el programa de las tecnologías digitales, casi de todas, es hacernos el tiempo más eficiente, que las tareas se hagan más rápidas. Pues, sin embargo, pareciera que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Es como, en realidad, ese programa, si desvelamos solo la dimensión técnica, hay algo más que está operando, ¿no? Pues está operando la ideología capitalista de la acumulación, del crecimiento infinito, y entonces, mientras más tiempo libre tenemos, más lo llenamos, ¿no? Y bueno, no sé, eso, la importancia que me quisiera como comentar con ustedes la importancia de esta dimensión también de la ideología en relación a la técnica y también curiosear por qué se centraron en la idea de persona en la pieza. Bueno, esta noción de las imágenes operativas, ¿no? Que andabas contando, ¿no? Tiene mucho que ver con la imagen, ¿no? Con el mundo en el que nosotros nos trabajamos y en el mundo que nosotros nos expresamos. Entonces, a través de las imágenes, hoy día nos comunicamos, las imágenes ya no sirven solo para representarnos, sino que hablan por nosotros y son nuestra forma de comunicarnos por redes sociales, etc. Y como tu investigación explica perfectamente, constituye una fuente de extractivismo para hacer estos cuerpos de datos o para hacer estas radiografías que quedan de nosotros en los servidores lejanos o cercanos. Y las personas, o sea, nosotros también lo que queríamos es que fuera un proyecto encarnado, que tuviera su parte política. Y las personas pues sufrimos también las consecuencias, sufrimos las consecuencias de esta nueva, de estos cuerpos paralelos. Y entonces toda esta parte de afectación de estos cuerpos de datos respecto a nuestros cuerpos, no sé cómo los llamas tú, somáticos, o, pues nos interesa mucho. ¿Y de qué forma la imagen sirve como de interfaz entre un cuerpo y otro, ¿no? Claro, sí, bueno, ahora ya si me llevas ahí, claro, ya era yo. El tema este de la relación, justamente a mí me parece interesante la idea de cuerpo de datos, que es una idea que vengo trabajando hace un tiempo, que no sé cómo llamarle, si cuerpo de datos o cuerpo digital, cualquier forma es como medio rara, pero en fin, como para diferenciar esa dimensión que tienen los datos en relación a los cuerpos concretos y en relación a cómo este extractivismo de datos está directamente relacionado con la concreción de un cuerpo, con todo, o sea, con cómo le puede justamente afectar directamente a un cuerpo. Y creo que en ese sentido también es interesante lo que hayan trabajado con una base de datos que hable de las categorías de persona, porque o sea, de alguna manera los datos, pareciera que los datos son cosas, y lo son, ¿no? O sea, son cosas que se pueden vender, que se pueden explotar, que se pueden comercializar, que se pueden minar, o sea, cantidad de cosas que se pueden hacer como con los datos, tienen una transacción como en el mercado, ¿no? Y para mí es, o sea, una de las cuestiones interesantes que nos toca resolver, desafíos propios, es justamente esto que tú mencionabas, ¿no? Cómo esa interfaz nos afecta, pero a la vez
cómo salirnos de esa afección en la cual no tenemos ningún tipo de agencia, porque esos datos no nos pertenecen de alguna manera, siendo que nacen de nosotras y que a la vez la manera en la que se los trate, la manera en la que generen potencial cognitivo, porque al fin y al cabo cualquier inteligencia artificial no solo parte de la proeza técnica de un ingeniero o de un programador que pueda escribir un código muy increíble, sino que en gran medida parte del potencial cognitivo que ya está implícito en los datos, ¿no? En nuestros datos. Entonces, bueno, para mí en ese sentido es interesante plantear los datos como cuerpo, porque realmente eso implicaría que empecemos a pensar los datos en relación a las personas y como un elemento social y político al cual hay que atender, al cual hay que producir derechos, ¿no? Y me parecía interesante justamente eso de que le hayan elegido persona, por eso les pregunté. Porque cuando desvelamos el mecanismo técnico de las cosas, justamente eso, solemos hablar mucho del código, de liberar el código, y sin duda es algo sumamente necesario, pero me parece también igual de importante, y no sé si lo estamos hablando tanto, pensar en qué, en desvelar las bases de datos con las que estamos trabajando, y antes quizás de eso, pues, entender qué bases de datos estamos produciendo, ¿no? Porque justamente qué tipo de datos producimos pues va a dar el valor o la dirección a qué tipo de inteligencias podamos generar. Y en general pareciera que la mayoría de infraestructura técnica está abocada a producir datos personales. Y ahí hay como una cadena, ¿no? Como una cadena entre los datos personales y directa relación con el marketing. Es decir, estos datos personales sirven no para mejorarnos la vida, sino para seguir reproduciendo un sujeto consumista, ¿no? El otro día lo hablaba con un compañero de tecnopolítica y le preguntaba si es posible, de alguna manera, pues yo para estas cosas no lo sé, pero si es posible rescatar las tipologías de datos que estamos produciendo y en qué cantidades y en qué porcentaje, es decir, qué porcentaje de data personal estamos produciendo en relación a qué porcentaje de data, yo qué sé, de la calidad del agua de algunos sitios. Creo que eso, al hablar de inteligencias artificiales y de cámaras oscuras y de black boxes, es un gran como también tema, ¿no? Que, pues, no solo el algoritmo, sino también qué tipologías de datos, qué data diversidad podemos tener o a qué data diversidad podemos aspirar, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? Esto de que muchas veces cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, de redes neuronales, de entrenamiento, tendimos a pensar en cajas negras, en ingenieros trabajando o algoritmos o en lenguajes que los que trabajamos del lado de la teoría o de la imagen no conocemos, y esto no es así, porque muchas veces lo que está operando ahí son colecciones de imágenes o son lenguajes, ¿no? Como en el caso de la pieza que en la que trabajamos, ¿no? En el que pues hay un vocabulario, hay una taxonomía, que no hay nada más lingüístico que eso, ¿no? En el que alguien pues ha elegido unas categorías que son las que se usan para describir una imagen. Exactamente, ¿no? Sí. Y que lo conversábamos también con Dani en el almuerzo. Que claro, detrás de cada de estas taxonomías o de la capacidad que tiene esa inteligencia artificial para identificar cosas, hay un montón de trabajo precario humano, ¿no? Que eso también parte de la idea de lo que hablábamos al principio del determinismo tecnológico. ¿Vale? Si nos paramos solo en la pata tecnológica o si entendemos solo lo tecnológico como técnico, pues nos estamos obviando toda esta gran cantidad de en realidad de colaboración humano-máquina que es lo que realmente está sucediendo. O no colaboración, sino en términos también de precarización, ¿no? Porque justamente leía el otro día que para entrenar a un auto, a estos coches autónomos, para entrenarlo con una hora de vídeo hacen falta 800 horas de trabajadores de etiquetadores. Es decir, de gente que está analizando, interpretando esas imágenes y dándoles contexto, porque las inteligencias artificiales son buenas en descubrir también patrones, pero lo que más cuesta es justamente entender en el contexto en el que están. Hay,
Hay un ejemplo que pone Catherine Hess que me parece muy claro y simple, ¿no? Muchas inteligencias artificiales tienen problemas en reconocer los barcos cuando están fuera del agua. Cuando ya no están en el mar, es como que no lo... se vuelve más difícil, ¿no? Entonces ahí se hace clara en qué medida... Y esto es una cosa que está Tony por ahí, estamos trabajando mucho con Tony Navarro, en esta idea de que también estaría bien darle un giro a esta concepción de la inteligencia artificial, que lo hablábamos también con ustedes, sacar la idea de que es inteligente, pues empezar a pensar en otros términos que son más mundanos, son mecanismos cognitivos, y se trata de que la cognición existe a diferentes escalas, ¿no? Y existe en diferentes modalidades, y quizás podemos pensar la inteligencia artificial de un modo más cooperativo entre esa distribución cognitiva que existe entre los humanos, las máquinas, qué potencial diferencial tenemos nosotras, que se puede combinar bien con otras cosas que como humanos quizás nos cueste más y puede hacerlo mejor una máquina, ¿no? Todo este tipo de cosas. Sí, sí. Cuestionar tanto la parte de inteligencia como también la supuesta artificialidad, ¿no? Como esto que venías diciendo sobre la cantidad de esfuerzo, de infraestructura que supone entrenar o para que un solo coche pueda conducir autónomamente, ¿no? Y ser conscientes de toda la movilización, tanto laboral, de esfuerzo humano, que hay detrás, ¿no? Sí. Yo igual medio retrocedo un poco, pero igual recogería algo también de lo que decías antes de cuerpo de datos y cuerpo somático, ¿no? Porque también me parece interesante a veces cómo las propias tecnologías, en cierta manera, te dan también una imagen de su funcionamiento, ¿no? O sea, pueden parecer como transparentes, digamos, ¿no? Les parecen como el cristal a través del que miramos, pero de hecho es bastante rápido, digamos, volverle ese cristal un poco opaco para darte cuenta de que hay ahí ese cristal. Y entonces igual es una cosa así como más de detalle, pero realmente realizando el vídeo, las imágenes de origen son súper, súper diversas. Entonces, evidentemente está mediada a través de la fotografía, pero viene de cuerpos concretos fotografiados. Y claro, al pasarlas por esta red, nos las está uniformizando, ¿no? Digamos, entonces podemos tener una heterogeneidad que se está convirtiendo en una homogeneidad. Entonces igual ahí también hay como una especie de figuración de esto, del cuerpo somático o del cuerpo de datos, que ya sé que el cuerpo de datos es más abstracto que esto, estamos hablando aquí de una imagen al final, pero igual esto también es como interesante, incluso hasta para esto de utilizar las tecnologías un poco como a contrapelo, ¿no? Digamos, aquello de verlas un poco en sí. Y también con lo que estabais diciendo antes, ¿no? Esta idea, igual un poco que lo decías también con lo de Flusser, de... Bueno, un poco como de las imágenes técnicas, un poco como un tamiz, ¿no? Por la que pasan determinadas cosas, ¿no? Le tiramos un poco como de todo, pero solo dejará pasar unas cosas y por tanto le dará forma a lo que deja pasar, ¿no? Y un poco eso es eso, ¿no? Entender un poco también cómo funciona su mecanismo y un poco por eso también nos hemos interesado por la categoría persona, ¿no? Porque también, claro, ya no te está hablando de una botella o un vaso, ¿no? Si como te parece que te está hablando de ti, entonces es algo que te remueve como un poco más, ¿no? Y hemos cogido uno en concreto que tiene un vocabulario muy loco, una red de visión artificial. O sea, por ejemplo, distingue entre... Tiene important person, que ya es gracioso, pero es que tiene very important person, ¿no? Para separar eso. Entonces, es evidentemente muy loco, pero en cualquier caso, ¿no? Ya te... Como es tan loco, digamos, pues te hace evidente y te hace pensar en esto, en este tamiz, y en este tamiz que es de producción humana, evidentemente, como todo, digamos. Entonces, que hay esa operación cognitiva. En este caso, no al nivel este como de infratrabajo, sino al otro nivel, digamos, sino al nivel desde arriba, un poco. Claro. Sí, me acuerdo también que cuando estábamos comentando la pieza, tú me decías esto, como en realidad las inteligencias artificiales se nutren de que todo el rato nosotros les estemos hablando a todos estos mecanismos extractivos de datos de nosotras mismas. Y un poco la pieza era, pues, inteligencia artificial, háblame de ti, ¿no? Porque, o sea, lo que han puesto en marcha es un mecanismo que ni siquiera está reconociendo las imágenes, simplemente está enlistando toda la categoría que tienes. Básicamente, pues, desnúdate, ¿no? Pues muéstrame lo que tienes, que me gusta también, me gusta mucho ese giro. Y respecto a lo que decías de lo de persona y de la uniformidad que genera también la propia percepción más datificada de nuestros cuerpos
una química. Sí, es interesante. Yo estaba recordando un libro de Marcelo Espósito, que habla del dispositivo de la persona, él, y justamente comenta cómo, bueno, hace un recorrido histórico sobre la persona, pero básicamente una de las cosas que pone de manifiesto es que la persona ha sido definida por la antigua Roma, el derecho romano, como aquella que puede poseer cosas. Y las cosas han sido definidas en relación a que pueden ser poseídas por personas. Él aboga porque igual pensemos más en términos de cuerpo que de persona en el ámbito del derecho, porque, bueno, como históricamente, ¿no? Habían cuerpos que eran considerados cosas. Y la persona está sumamente ligada a esa dimensión más del tener que del ser. Y una de las cosas que dice respecto a todos los mecanismos de personalización que existen, que hoy en día como que esto, todos los dispositivos están cada vez más enfocados en generar dispositivos súper personalizados o productos o servicios súper personalizados, y él dice justamente en esta intención hay algo paradojal porque al intentar hacer eso cada vez más, sucede como un mecanismo de oposición que lo que genera es más despersonalización, ¿no? Que yo creo que en algún punto, ahora lo estaba pensando, igual hay algo de potencial, porque los datos, nuestros cuerpos de datos son de alguna manera personales, pero no lo son, son siempre fragmentos, son siempre infra o suprapersonales, porque no son individuales, no dicen toda la persona y generalmente están en relación con muchos más datos. Entonces, quizás esa parte despersonalizada, o sea, si nos tenemos que sacar un poco encima la noción de persona y empezar a pensar en otros términos, como que incluso lo podemos tomar en sentido, como una oportunidad, ¿no? Para cómo se pueden crear otras formas de cuerpos colectivos, o de comunes, que aquí, no sé, el de CIDIM, Tecnopolítica, la gente del Camnódromo, creo que están también trabajando desde ahí. ¿Cómo crear quizás desde esta masa de datos, que son personas, pero no personas, pero fragmentos, qué lugar a nuevas formas de cuerpos colectivos podríamos generar? A mí esa es una pregunta que me entusiasma mucho. Bien, no, también me pregunto a partir de todas estas cuestiones, porque siempre tenemos la necesidad de escarbar, de visibilizar, ¿no? Como tú haces con el tema de estos, de inventar conceptos para poner nombre a esta noción tan volátil, ¿no? De los cuerpos de datos, ¿no? Que ni tan solo representan a la persona en su individualidad, porque nosotros tenemos la necesidad de visibilizar las formas, de los modos de ver que tienen las máquinas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de redes neuronales, tenemos esta una noción mítica o esta especie de relato que se impone sobre, sobre qué papel tienen, ¿no? Este concepto tan global de la inteligencia artificial en nuestras sociedades de hoy en día, ¿no? Y por qué los que estamos ahí trabajando para escarbar en estos mitos tenemos esta necesidad, ¿no? Sí, creo que una de las primeras cosas que podemos observar cuando pensamos en los mitos de la inteligencia artificial, pues el primero, el que decíamos, es la misma noción de inteligencia, ¿no? Igual no hace falta que las llamemos inteligentes, sino que son dimensiones cognitivas, ¿no? Y otra una de las cosas también que comentábamos, esto del mito de la objetividad, de que son máquinas que nos están observando, ¿no? Como la pieza lo pone muy de manifiesto, este observador externo, esa voz impersonal que está ahí narrando una categoría tras otra, narrándola desde ese régimen de autoridad que da la máquina de visión autónoma y objetiva sobre el mundo, como si tuviera
Creo que ese es, ¿no?, uno de los primeros mitos, es esta autoridad que le pueden otorgar a las inteligencias artificiales cierta objetividad de visión maquínica. Y a raíz de esto me parece curioso un dato que al final, bueno, fue en Tokio, en uno de los distritos de Tokio, hubo unas elecciones en las que se presentó uno de los candidatos. El único punto de su programa era que iba a ser todo regido por una inteligencia artificial. No le fue muy bien, pero ya era significativo que, eso fue en 2018, que estemos pensando en todas las gestiones y los problemas humanos, bueno, humanos en el sentido amplio, ¿no?, pueden ser mejor resueltos por esta especie de inteligencia despersonalizada en la que no intervienen los sentimientos, las emociones, las bajezas humanas, y creo que tiene que ver con esto de los mitos, sí, sí. Que, ¿no? Sí, sí. El otro día leía en una encuesta de 2020 que ya en la Unión Europea un 60% de las personas ya son favorables a sustituir los políticos por sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, está calando esta idea, ¿no?, de la objetividad y de la gobernanza matemática como paradigma, ¿no? En fin. Terminando. Sí, nos gustaría quedarnos un rato más, pero sí, vamos a ir terminando. Hi ha diverses xerrades, estem com cada mitja hora per diferents presentacions, així que donem pas a la següent i moltes gràcies a l'Alejandra per participar en el dia. Muchas gracias.